La Navidad es alegría, reunión, regalos, sí. Salvo para los creativos de los anuncios que todos los años pretenden ponernos tristes. ¿Por qué? Está claro, son unos sádicos. Hoy en Hazte la Lista, los mejores anuncios de Navidad para emocionarte. Coge pañuelo porque te vas a hartar a llorar. Un abuelo solo da más pena que nada, ¿verdad? Y si encima tiene hijos guapos, altos y triunfadores, más. ¡Malditos sean ellos y sus exitosas carreras! Pero no te preocupes, el viejecito tiene un plan, un tanto macabro. Qué bien se lo toman, ¿no? A mí me hacen eso y la tenemos. Ya estábamos todos de acuerdo que los viejecitos de Navidad son las personas que más pena dan. Y es que si encima se ponen a aprender inglés, pues como que da más penilla el esfuerzo. I am, you are, he, she, it, is. Pero no te creas que la historia va de que aprenden inglés, no. La historia está en que lo están aprendiendo para algo. Para hablar con su nieto que vive en Londres y que tiene unos padres que no son capaces de coger un coche e ir a recoger al abuelo al aeropuerto. Hi. I am your grandpa. Ahora sí que me ha dado pena. Solo hay algo que le guste más a los creativos publicitarios que un entrañable abuelo, un entrañable niño. Y es que en este anuncio de IKEA hay 15 niños súper entrañables. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? La idea es demoledora. Nada mejor que tu propio hijo te escriba una carta pidiéndote cariño y atención. Quiero que me hagáis cosquillas. Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? No sé, te hace reflexionar, te baja los humos, te pone en tu sitio. Ahora te presentamos a Justino, vigilante nocturno en una fábrica de maniquíes. Como no podía ser de otra forma, Justino está solo en la vida. Bueno, solo tampoco. El caso es que estar solo y aburrido no está reñido con tener un gran corazón. Entonces, notición, a los del turno de día les toca al gordo. ¿Demasiada casualidad? Bueno, es que esto es el anuncio de la lotería. Si no pasa aquí, no pasa en ningún lado. El caso es que esa misma noche Justino llega a la fábrica para otra larga jornada de soledad. Y pasa esto. Precioso y súper emotivo. Eso sí, se veía venir, ¿no? Un posapocalíptico mundo en ruinas, cientos de robots sin sentimientos y ni un solo humano a la vista. El último capítulo de Black Mirror. Mejor todavía, la tierna campaña navideña de unos supermercados alemanes. El spot va de un robot estilo Wall-E que está harto de la frialdad de su mundo, pero él tiene un plan, encontrar una familia humana con la que compartir la Navidad. Y nada, un par de paseos por aquí, un par de rastros por allá y misión cumplida. Un grupo de confiados y vulnerables humanos le invita a su casa. No me digas que no es adorable, yo para Reyes quiero un robot así. Ay, Navidades en familia. Reencontrarte con tus tíos, jugar con tus primos pequeños, compartir momentos inolvidables con tus abuelos, a no ser que tengas 17 años, una adolescencia complicada y vivas pegado a la pantalla de tu iPhone. Espera, no juzguemos a nadie antes de tiempo. En realidad, todo era una sorpresa, un emotivo vídeo familiar. ¡Ay, qué callado te lo tenías, Klaus! También es cierto que editar ese vídeo no es incompatible con pasarte el día cotilleando el Instagram. Ahí lo dejo. ¿Recuerdas ese capítulo de Los Simpson en el que Bart arruina la Navidad? Pues algo parecido pasa con el gato Moog en el anuncio de Sainsbury. Resulta que Moog está un poco más patoso de lo normal. Un poco mucho, la verdad. Juzga tú mismo. Pues eso, una cosa lleva a la otra y la casa termina en llamas. Ups. Por suerte, la familia de Moog vive en un barrio muy solidario. Yo también quiero vecinos que lleven pajarita. Tranquilo, Moog. Te guardamos el secreto.
Me podría pasar la vida entera escuchando Your Song. Temazo. También me podría pasar la vida entera viendo el último spot de Jonathan Lewis. La idea me encanta. Con esta canción de fondo, el músico recuerda varios momentos inolvidables de su vida. Así vamos retrocediendo en el tiempo hasta llegar al clímax. Elton de niño abriendo el regalo de Navidad que le cambió la vida, un piano. Ay, perdón, se me ha metido algo en el ojo. Ya me imagino al creativo explicando su idea en el brainstorming. Pues esto es una niña que se pone a mirar a través de su telescopio de juguete y, bueno, descubre que hay un señor en la luna. ¿Qué? El problema es que el señor no puede verla a ella, por eso la niña le envía un telescopio atado a varios globos aerostáticos y... Vale, puede que así no te mate, pero si te digo que ese señor es un abuelo mirando a su nieta desde el cielo, lo pillas ya, ¿no? ¿Que todavía no te has emocionado? Déjanos sacar la artillería pesada, la reciente publicidad del licor de hierbas Rúa Vieja, seguro que te suena. Lo que han hecho es juntar a varias parejas de amigos o familiares que se ven cada mucho tiempo. Una vez al mes. Bueno. A lo mejor dos. Una vez, yo qué sé. Cuatro veces contadas, yo creo. Sí, o dos veces al año. Luego les preguntan qué significan el uno para el otro. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás soqueado, amigo, amigo. Macho. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. Solo con esto ya se te corta la respiración, pero ellos querían más. Ellos querían vernos sufrir, llorar a mares. ¿Lo consiguieron? ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? Lo consiguieron. Si has llegado hasta aquí sin derramar ni una sola lágrima, no hay duda, tú no eres humano. Tal vez seas un extraterrestre o un experimento secreto de la CIA. En ese caso, cuéntanos algo en los comentarios.